no. Buenas noches, ¿me escuchan? Okay. Bien, buenas noches. Mi nombre es Denner Campuzano. El día de hoy vamos a hablar, compartir un poco sobre los aspectos generales que debemos tener en cuenta cuando generamos la gestión aduanera. Básicamente, en este curso de liquidador y sectorista, la idea inicial es poder conocer todo el marco general en el cual estamos inmersos para poder tramitar los despachos aduaneros. Y básicamente en estos dos puestos que son claves en los operadores, porque uno elabora la declaración aduanera y otro tiene la relación con el cliente. Por lo tanto, es una función de asesor, que es muy relevante en la relación diaria.
Un poco para tener la dinámica de la clase, yo voy a ir avanzando la explicación de las diapositivas y si hubieran alguna consulta o algo que de repente no está quedando claro, entonces pueden hacerme la pregunta o al final de la sesión también la podemos resolver. Entonces, dicho esto, lo primero que tenemos que considerar es quiénes son las empresas o quiénes son los operadores que intervienen dentro del proceso de la gestión aduanera. Y el principal actor de la gestión aduanera, pues lo tenemos en el importador y el exportador, es decir, quienes generan la parte del comercio, quienes concretan una venta internacional y quienes van a dar inicio a un proceso para que una carga pueda ingresar o salir de un país. Pero como estos dos personajes no pueden hacer toda la gestión, van a haber operadores que van a poder apoyar a que esto se realice. Entre ellos tenemos los almacenes o conocidos depósitos temporales tipo Neptunia, Ranza, Unimar, los depósitos aduaneros que se utilizan para el régimen precisamente de depósitos. Tenemos los agentes de aduana, ¿no? El agente de aduana pues tiene una figura acá muy importante en la legislación peruana, porque de alguna manera es el responsable de hacer el trámite y de representar al importador o exportador frente a la administración aduanera. Luego tenemos las compañías de transporte, marítima, terrestre, aérea. Acá puedo mencionar que dentro de las compañías de transporte, por ejemplo, en el caso marítimo, nosotros tenemos mayor contacto con los agentes marítimos, tipo Cosmo, donde van y sacan un visto bueno, ¿no? Entonces acá tenemos estos operadores. Luego tenemos las intendencias de aduanas, que vendrían a ser la parte de la autoridad, quienes van a finalmente aplicar la legislación para poder permitir el ingreso y la salida de la mercancía. Y los bancos, a través de donde se hacen los pagos. Pero fíjense que esta figura de los que intervienen en la operación aduanera, con los cambios que han habido a la ley, que ha salido hace 2 semanas, el próximo año vamos a tener tres figuras legales: el operador de comercio exterior, los OCE, los operadores intervinientes, y vamos a tener a los terceros. Y este cambio que se ha dado en la ley, pero que no está vigente esta parte, se ha enmarcado en el sentido de que la aduana pueda tener la potestad de poder ejercer su control sobre todos aquellos que aún no sean considerados operadores, puedan estar enmarcados en el control de la aduana. Entonces, acá cambios importantes en esta figura, pues tenemos que ahora el importador y el exportador ya no van a ser operadores de comercio exterior, sino van a ser operadores intervinientes. ¿Y quién puede ser un tercero? Un tercero puede ser cualquiera que intervenga en el proceso aduanero. Cualquiera. Es decir, no hay una limitación de quién puede ser un tercero. Por lo tanto, podríamos estar hablando, por ejemplo, de aquellos carros, de los laboratorios que sacan muestras, etcétera. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta porque si no tenemos claridad de quiénes son aquellos actores con los cuales vamos a interrelacionarnos en el día a día, es un poco complicado poder comprender hacia dónde tenemos que dirigirnos. El segundo punto que también tenemos que tenerlo muy claro es el marco legal aduanero, es decir, ok, yo sé que como liquidador ingreso información a un software donde voy a ingresar cierta data de los documentos, pero no es la idea solamente ingresar la información, sino saber cómo se va a ingresar esa información. Si yo soy un sectorista o un ejecutivo, el hecho de ver documentos no solamente es que lo vea, sino que sepa interpretarlos, pero además sepa si esos documentos cumplen o no cumplen con el marco legal
vigente. Y el marco legal aduanero, bueno, acá lo podemos mencionar en seis grandes rubros. Primero, la Ley General de Aduanas, dije recientemente modificada hace 2 semanas. La Ley de Delitos Aduaneros. Yo los pongo estos dos temas muy centrales porque la Ley General de Aduanas nos va a dar el marco general por donde debemos caminar, y la Ley de Delitos Aduaneros, pues va a ser la parte de sanción, y eso hay que tenerlo muy en claro porque los que trabajamos en el tema de la gestión aduanera, pues debemos saber que existen estos tipos de riesgos, donde podríamos, no solamente una falta, sino un tema de delitos. Luego tenemos el reglamento de la Ley General de Aduanas, que va a ser modificado para poder dar vigencia a los cambios que ha salido a la ley. Luego tenemos los procedimientos generales de aduanas. Acá vamos a tener los procedimientos de los regímenes aduaneros, los procedimientos de oración y todos los procedimientos que la aduana genera y publica para poder darnos el detalle de cómo tenemos que realizar cada trámite de los regímenes, reclamos, etcétera. Acuerdos comerciales internacionales. Acá tenemos los TLCs, por ejemplo, la CAN, el ALADI, la Alianza del Pacífico, etcétera, porque estos son temas supranacionales que, digamos que en nuestra relación diaria lo centramos un poco más en lo que es la desgravación arancelaria, pero no solamente los acuerdos están sujetos al tema de desgravación, sino que, por ejemplo, nosotros pertenecemos a la OMA, pertenecemos a la OMC, acuerdos supranacionales que como Estado nos hemos sujetado y son normas que van a estar incluso por encima de las normas nacionales. Luego tenemos el reglamento de la Ley de Delitos Aduaneros y el arancel de aduana, ¿no? Que fue modificado en el 2016. En 2017 entró en vigencia, y es el arancel de aduanas que tenemos en este momento, ¿no? Todos estos estas normas es importante que tú como liquidador, como sectorista, pues los revises, los leas, los repases, porque es lo que te va a marcar tu día a día y donde vas a poder encontrar la información y las pautas de lo que debes hacer. Entonces, dicho esto, ya hablamos de que aquellos que van a intervención, estamos hablando del marco legal que debemos tener en cuenta. Lo que sigue es, ¿qué debemos saber previamente? Es decir, cuando yo tengo un despacho, ¿qué debo enfocarme? ¿Qué debo revisar? ¿Qué debo centrarme? Lo primero es saber sobre la mercancía. Es decir, nosotros no podemos hacer ninguna acción si yo no sé qué estoy trayendo o qué voy a sacar. Y cuando hablamos de saber sobre la mercancía, pues es primero identificarla. Uno de los errores muy frecuentes que se comete al momento de hacer un trámite es solamente guiarnos de los nombres comerciales. Muchas veces los nombres comerciales no reflejan el nombre real de lo que es el producto. Y si yo no conozco el producto, no sé qué estoy trayendo, yo no podría saber si es una mercancía prohibida, si es una mercancía restringida, no podría saber cuál es su clasificación arancelaria, no podría saber si esta mercancía va a estar sujeto a una desgravación arancelaria o no. Entonces, tengo que primero saber de qué mercancía se trata. Si yo estoy acostumbrado de repente, si actualmente trabajo y tengo, digamos, un pool de clientes, pues lo primero que debo yo tener muy en claro es saber a qué se dedica mi cliente para entender su negocio, entender su producto y poder dar soluciones alternativas. Entonces, el primer punto es conocerla. Y conocerla, como digo, es entender en el fondo qué estoy trayendo, ¿no? No solamente en el nombre comercial, sino técnicamente saber qué es lo que viene.
Porque dentro de nuestra legislación peruana, por temas de salud, por temas de cuidados del medio ambiente, por temas de cuidado de integridad de la nación, pues existen muchas, muchas normas que van a regular el ingreso de mercancías, de diversos tipos de mercancías, ¿no? Alimentos, animales, bebidas, vegetales, combustibles, insumos químicos, medicamentos, armas, gases agotadores de la capa de ozono, equipo de telecomunicación, tenemos acá cables, tenemos el tema de radiocontroles de mando a distancia, etcétera. Es decir, existe un gran universo de mercancías que se encuentran restringidas y que lamentablemente no las tenemos en un compendio nosotros con un análisis muy rápido, ¿no? Son normas sectoriales, porque lo primero que vamos a entender en este punto es que no es la aduana quien pone las restricciones. Cada ministerio, de acuerdo a lo que corresponde controlar, sacan normas, ¿sí? En la cual va a indicar cómo deben controlarse, cuáles son los requisitos para que entre el país, cuáles son los requisitos para que se comercialice. Y lo que va a hacer la aduana es solamente ejecutar. Entonces, nosotros tenemos una diversidad de mercancías que están restringidas y estas restricciones, muchas veces para poderlos ubicar en las normas legales, están muy basados en las partidas arancelarias, ¿no? Y para yo saber la partida arancelaria, pues lo primero que tengo que hacer es poderlo clasificar. Clasificar. Otro tema de restricciones que tenemos, que fíjese, ya no va más de un permiso, sino más bien de la información que nos requieren, es sobre las descripciones mínimas. Nosotros tenemos una diversidad también de mercancías que piden descripciones mínimas. Entonces, si yo, como sectorista o como liquidador, no sé lo que está restringido y no sé lo que requiere descripciones mínimas, cuando realice un proceso de conciliación documentaria, no voy a saber qué pedir. Por ejemplo, si traigo cierres, si traigo plásticos, si traigo telas, si traigo vehículos, esas mercancías requieren de cierta información técnica y que es muy específica. Es decir, su norma te va pidiendo, necesito que declares el BIN, necesito que declares lo de las ruedas, necesitares los milímetros o anchos que tiene la materia plástica, necesito que me declares el tipo de textil, si es trama, si es con refuerzo, sin refuerzo. O sea, hay una serie de información que nos van a pedir cuando son mercancías que necesitan descripciones mínimas que necesitamos conocerlo. Entonces, fíjate, el primer punto es conocer la mercancía para de ello derivar sí que están restringidas, sí que están prohibidas, sí que tiene restricción, sí tiene descripción en mínimo. Luego, lo que me interesa saber, y no es que hoy lo vamos a hablar al detalle, pero hoy solamente vamos a un marco general, es luego un aspecto previo a conocer es sobre la valoración aduanera. ¿Y por qué es importante saber la valoración aduanera? Porque en el proceso aduanero, mis mercancías podrían caer en un ajuste de valor. La aduana podría no reconocer mi valor reflejado en la factura comercial por diferentes motivos. Entonces, para entender por qué la aduana no me acepta un valor, a pesar que está reflejado en una factura comercial, es importante repasemos lo del tema de la valoración aduanera, ¿no? Principalmente los tres primeros que son los que se utilizan. El valor de transacción, el de mercancía idéntica, mercancías similares. Porque a nivel de agente de aduanas, digamos que lo que más se va a aplicar es o me respetas el valor de la factura o la aduana te va a ajustar. Y el precio que te pone como referencia de ajuste, pues tiene que estar en concordancia a una serie de normativas internacionales y nacionales. El tema de valoración aduanera es un aspecto también que se tiene que tener en cuenta al momento que uno inicia el proceso de la liquidación o del proceso de la conciliación como sectorista.
Y luego que yo sé qué producto traigo, luego que identifiqué su partida, que identifiqué si está restringido, que identifiqué si necesita que sean mínimas, pues yo me tengo que hacer tres preguntas muy importantes. Es decir, ¿bajo qué condición ingresa o sale la mercancía del territorio aduanero? Cuando hablamos de esto es, ok, ¿yo para qué traigo la mercancía o para qué la quiero sacar? ¿La traigo para que se consuma y nunca más salga del país? ¿De repente voy a hacerle algún proceso y luego lo voy a devolver? ¿O de repente lo estoy trayendo porque alquilé un equipo por un periodo de tiempo y luego lo tengo que devolver? ¿O de repente está pasando por Perú, pero no se queda en Perú? Entonces, saber el por qué y para qué traigo una mercancía me va a ayudar a mí a poder identificar cuál es el proceso que debo seguir, ¿no? Imagínate que tú tienes una pequeña constructora y chica y de pronto ganas construir pues, un hospital, construir un centro comercial. Entonces tú dices, tengo que traer grúas, ¿no? Estas grúas de torre que cuestan más o menos medio millón de dólares. Entonces, ¿y cómo hago? Porque yo no tengo esa plata para comprarlo. Y además que lo estoy trayendo o quisiera traerlos para hacer un trabajo específico. Entonces, fíjate, en ese caso sería una locura hablar de pagar impuestos sobre algo que lo vas a traer temporalmente para luego sacarla y que ni siquiera lo estás comprando, sino que lo estás alquilando. Entonces, yo siempre me tengo que preguntar cuál es el motivo de esta mercancía para ingresar o salir del territorio aduanero. Y vamos a hablar en estas sesiones que se vienen hacia más adelante sobre el territorio aduanero, porque en la norma aduanera no se habla de territorio nacional, ¿no? Sino de territorio aduanero, y vamos a entender que territorio aduanero no es otra cosa que el parte del territorio nacional donde la ley de aduanas tiene influencia, ¿no? Porque hay ciertas partes del territorio nacional, como son las zonas especiales o los ZEP, por ejemplo, donde no se aplica la ley general de aduanas, sino que ellos tienen su propio reglamento, son espacios dentro del territorio nacional donde hay un tratamiento especial tributario. Entonces, ahí no se aplica la ley general de aduanas. Por lo tanto, no es territorio aduanero. Bien. El otro aspecto, ya si yo ya determiné y veo, no, esto yo lo voy a. Tengo que ingresarlo al país, tengo que nacionalizarlo o tengo que admitirlo temporalmente, pues sé que va a haber el nacimiento de una deuda tributaria. Por lo tanto, tengo que conocer qué conceptos o qué tipos de tributos va a pagar mi mercancía, ¿no? No todas las mercancías, por ejemplo, pagan selectivo al consumo. Entonces, ¿yo cómo voy a saber cuándo paga algo selectivo al consumo? Una vez que identifique la mercancía, una vez que definí para qué va a ingresar esto al país, entonces tendré que revisar ya el aspecto tributario para poder ver qué es lo que tendría que pagar, qué es lo que tendría que garantizar o qué es lo que tendría que asumir. Y luego vamos ya entrando, una vez que ya yo sé para qué quieren hacer la mercancía, ya vamos a hablar sobre temas más técnicos, ¿no? ¿Qué es el despacho aduanero? Es decir, perfecto, ya sé que tengo yo que ingresar mi carga definitivamente o temporal y que tengo que pagar tributos o garantizarlo, pero muy bien, ¿esto cómo lo voy a hacer? Es decir, ya estoy en la parte de la liquidación o en la parte de la conciliación del sector, ¿qué voy a hacer con el despacho aduanero? Y fíjate que el despacho aduanero lo podemos resumir brevemente como un conjunto de formalidades. ¿Por qué es un conjunto de formalidades? Porque esta formalidad tú lo vas a ver reflejada en las normas que hemos mencionado, en los procedimientos aduaneros. Por lo tanto, para que
exista un valor legal, exista la legalidad del ingreso y la salida de una mercancía del territorio aduanero, esto va a estar enmarcado en el cumplimiento de las formalidades aduaneras. El hecho de ingresar la data a un software y luego transmitir ese informe a la aduana es cumplir una formalidad. Es decir, es parte del proceso. Si yo no hiciera esa parte del proceso, no pasaría nada con mi carga. Es decir, podría yo liberarlo de la aduana porque no he seguido, no he cumplido las formalidades que la aduana me ha establecido para realizarla. Entonces, en el despacho aduanero, yo lo que voy a buscar es saber qué formalidad tengo que cumplir. ¿Qué formalidad es lo que la aduana me está exigiendo que deba hacer? Y esto nos lleva a un concepto del régimen aduanero, ¿no? Habíamos dicho que definir para qué ingresa o sale una mercancía del territorio aduanero. Bien, el hecho de poder tener la voluntad de elegir en qué condición sale o ingresa una mercancía al territorio aduanero, esa condición, esa forma de cómo ingresa o sale se llama régimen aduanero, ¿no? Porque los regímenes aduaneros pues van a ser simplemente, esto sale de manera definitiva, de manera temporal, esto es un tránsito, este es un reembarque. Van a ser las formas, porque acá solamente hay dos lógicas, o una mercancía sale o una mercancía ingresa. No hay más. Lo que lo voy distinguiendo es cómo ingresa, para qué ingresa, cómo sale o para qué sale. Y en el régimen aduanero, cosas que vamos a tener en cuenta. Primero es cómo yo le digo a la aduana, ¿sabes qué, aduana? Yo quiero que la mercancía ingrese de esta manera o salga de esta manera. Entonces, eso se llama destinación. El aduanero, cuando ingresa la data al software y elige un régimen aduanero y luego transmite esa información, lo que está haciendo en ese momento es destinar una mercancía. Yo la estoy destinando a un régimen aduanero, a una forma donde le estoy diciendo a la aduana, ¿sabes qué, aduana? Quiero que esto ingrese de manera temporal, quiero que esto ingrese de manera definitiva. Eso se llama destinación aduanera. Ahora, una vez que yo destino una mercancía o una vez que la mercancía está en el ámbito del territorio aduanero, pues la aduana va sobre un proceso llamado potestad aduanera. ¿Y qué es la potestad aduanera? La facultad que tiene la aduana para poder tomar medidas dentro del marco legal que permita el cumplimiento de dos cosas. Primero, de la obligación aduanera, es decir, del cumplimiento de las formalidades, tal cual lo exigen las normas. Y segundo, el cumplimiento del pago de los tributos. Entonces, la aduana va a utilizar esa facultad llamada potestad aduanera para que se cumplan los procedimientos y para que se paguen los tributos, ¿no? Porque no hay que olvidar que la aduana, su rol más importante, recaudar, ¿no? Digamos, decirle a la aduana no recaude es como quitarle su ADN. Su ADN es recaudar. Y entonces, ¿cuáles son estas formas que existen hoy, sí, que están vigentes hoy, para poder ingresar y sacar mercancía del territorio aduanero? Bueno, tenemos acá seis grandes grupos. Esto no siempre fue así. Antes del decreto del legislador 1053 de nuestra ley actual, esta no era la conformación de los regímenes aduaneros, ¿no? Entonces, en esta nueva ley tenemos
seis grandes grupos: el régimen de importación, el régimen de exportación, el régimen de perfeccionamiento, el régimen de depósito, el régimen de tránsito y los regímenes aduaneros especiales o de excepción. Fíjate que en el régimen de importación agrupan a tres. El más conocido, importación para el consumo. Luego, reimportación en el mismo estado y admisión temporal para reexportación en el mismo estado. Luego tenemos el régimen de exportación, exportación definitiva, exportación temporal para reexportación en el mismo estado. Los regímenes de perfeccionamiento, admisión, exportación temporal, drawback, reposición de mercancía en franquicia. Luego tenemos el régimen de depósito, los regímenes de tránsito, tránsito aduanero, transbordo, reembarque, y otros regímenes. Bueno, acá vamos a encontrar un montón de regímenes como material de uso aeronáutico, duty free, para turistas, vehículos que vienen a convivir con turistas, etc. Son una gran variedad, pero son los menos aplicados. Digamos que estos cinco grandes regímenes de acá son los que más se aplican en el día a día. Entonces, si yo quiero saber cómo voy a ingresar una mercancía o sacarla, pues tendré que elegir de este menú de regímenes aduaneros una de ellas para poder destinar mi mercancía. Pero así como existen formas para poder ingresar o sacar una mercancía, van a existir modalidades de cómo voy a aplicar estos regímenes aduaneros. Y hay tres modalidades, ¿no? El anticipado, el urgente y el diferido. ¿Cuál es la que dice que debemos usar? Y que, por cierto, en la modificatoria a la ley que han sacado, ya lo ponen como obligatorio para el 31 de diciembre de 2019, el despacho anticipado, ¿no? Porque antes del 2010 hacia atrás, el concepto era espera que tu carga llegue, que una vez ingrese al depósito temporal, una vez que está ahí, recién comienza tu proceso aduanero. Eso se cambió y se ha cambiado, no porque de pronto, sino porque son conceptos generales que ya vienen desde la OMC a través de la Ley de Facilitación del Comercio. Entonces, el despacho anticipado, el despacho urgente y el despacho diferido son las modalidades de cómo voy a poder aplicar los regímenes para el ingreso a la carga, siendo el principal el despacho anticipado. Muy bien, ya destiné mi mercado, ya elegí una modalidad de despacho, pero ¿qué puede pasar en el camino? Es decir, ¿qué cosas debo considerar para que este proceso que he iniciado no tenga ningún problema? Bueno, lo que habíamos visto primero acá es que existen plazos, ¿no? Por ejemplo, mi anticipado, hoy yo lo puedo numerar hasta 30 días antes que llegue el medio de transporte. Por cierto, en la ley ha habido un cambio en la definición de llegada. Y hoy la llegada es cuando el buque entra a muelle. Ese concepto no estaba antes. Como que ya lo han aterrizado un poco, como diciendo, bueno, ya la llegada es cuando está en el muelle. Y el concepto que se tenía antes era cuando estaba en bahía, fuera del puerto. Entonces, se ha variado ese concepto. El despacho urgente también tiene plazos. Y luego tenemos el despacho diferido, ¿sí? Que puede ser destinado a hasta los 15 días siguientes al término de descarga. Entonces, si queremos simplificar los plazos para destinar, yo tendría desde 30 días antes que llegue la nave hasta ya después del término de la descarga, ¿no? Entonces, ese plazo lo tengo que tener muy claro. ¿Por qué? Porque si yo no destino las mercancías en dichos plazos, pues la mercancía cae a una situación legal llamado abandono legal. ¿Qué es el abandono legal? Simplemente es una institución, es una situación que no necesita ni un aviso a la aduana porque te pasas el plazo y el producto cae en eso. Y el abandono legal significa, pues, que la aduana va a tomar posesión de tu mercancía. Bueno, ese abandono legal, por ejemplo, es cuando yo no cumplo plazo. Pero yo también podría decirle a la aduana: oye, aduana, quédate con mi mercancía. Nos preguntaba, oye, ¿por qué alguien entregaría su mercancía? Porque de repente lo importó y luego no tiene papá los tributos.
Y entonces esa carga está generando almacenaje, está generando sobrecosto. Entonces, ¿sabes qué mejor? Como no voy a poderlo yo ya nacionalizar por lo que fueron las razones, te lo entrego a ti aduana, ¿no? Para evitarme de alguna manera los sobrecostos que pudieran generarme que me pudieran generar dentro de los operadores. Entonces hay que tener en cuenta que las mercancías tienen tiempos limitados para ser destinados. Y si yo no los destino, entonces lo que pudiera ocurrir es que caiga en abandono legal. Y acá, en este gráfico, de repente se puede apreciar mejor. Fíjate, yo tengo del término de descarga 15 días calendarios para destinar la mercancía en el despacho diferido, ¿no? Si no lo destino entre estos 15 días, entonces va a caer en abandono legal. Pero tú te preguntarás, ¿numerado el despacho ya no cae en abandono legal? No es cierto. Habiendo incluso ya numerado la declaración aduanera, la mercancía puede caer en abandono legal. ¿Por qué? Porque no concluye el trámite. Es decir, numeré y la aduana a mí me da 30 días Dios, para terminar el trámite. ¿Qué significa terminar el trámite? Obtener el levante de la mercancía. No lo obtengo por una u otra razón, entonces ya me excedí los plazos. Entonces, esa figura de abandono legal se puede aplicar ahí. En la práctica, digamos que en la situación práctica, por ejemplo, las importaciones para el consumo, a pesar que caen abandono, la aduana lo sigue despachando. ¿Por qué? Porque hay un tema de pago de impuestos. ¿Dónde debes tener cuidado? Por ejemplo, si quieres numerar un depósito aduanero. ¿Por qué? Porque una vez que caes en el abandono legal, es decir, no lo destiné dentro de los 15 días siguientes al término de descarga, esa carga ya no se va a poder destinar a depósito. Porque el depósito aduanero es el único régimen que dice que no puede destinarse una carga al depósito cuando está en una situación de abandono legal. O sea, tengo que tener en cuenta esto. En el mismo depósito tengo que tener en cuenta estos 30 días calendarios, porque si yo no obtengo el levante del depósito en estos 30 días, la aduana puede decir que esa mercancía está en comiso. Entonces, el tema de plazos sí es bastante importante. Ahora, yo puedo recuperar la mercancía que está en abandono legal, es decir, ya se me pasaron los 15 días, no lo destiné. Sí, pues. Bien, por ejemplo, ¿lo puedo yo recuperar? Sí. ¿Cómo lo puedo recuperar? La aduana hizo una modificatoria al artículo 237 del reglamento donde puso que todas las mercancías en abandono legal, es decir, que cayeron en abandono legal porque no lo destruí. Es decir, yo tenía 15 días para destinarlo como diferido, no lo destiné, estoy en el día 16, 17, ok, ya está en abandono legal. ¿Cómo lo puedo recuperar? Aplicando estos regímenes: importación por el consumo, reimportación en el mismo estado, admisión temporal, trasbordo, tránsito, reembarque, envío de carga rápida y material de guerra. ¿Cuáles son los únicos regímenes que no voy a poder aplicar para recuperar la mercancía en abandono legal? Son dos, el régimen de depósito y el material de suelo náutico. Por lo tanto, si te pasaron la fecha, si tú tenías que destinarlo a estos dos regímenes, vas a estar complicado. Por eso es importante que tanto como liquidador o sectorista, pues estos plazos los tengas muy claros, ¿no? Por ponerte un ejemplo, imagínate que tiene que ingresar como admisión o lo vas a mandar al depósito aduanero por alguna razón, se te pasan los plazos y de ahí la única forma de recuperarlo es importando o admitiéndolo. En el peor de los casos, vamos a suponer que tengas que importarlo, significa para tributos, significa que son costos que de repente tú no planificaste. Entonces, una mercancía no la se puede recuperar. Sí, solo en los casos que el abandono legal se haya
haya dado por no cumplir plazo de destinar la mercancía. ¿Qué va a controlar la aduana? ¿Cómo controlan la aduana? Es un tema que también tengo que tener claro. La aduana va a controlar mis despachos una vez que yo lo destine. En el tema de importación, básicamente, pues hay tres canales, el rojo, ¿no? El verde, que significa que la mercancía está libre, está liberada, yo puedo disponer de ellos. El canal naranja, en la que yo tengo que entregar la mercancía. Perdón, tengo que entregar los documentos para que la aduana pueda controlar mi mercancía, y el canal rojo, donde la aduana va a controlar físicamente la mercancía, ¿no? En la naranja lo controla documentariamente. En el rojo lo va a controlar no solo documentario, sino también lo va a controlar haciendo el reconocimiento físico de la carga. Acá dos aspectos importantes tener en cuenta, pues que si yo hago el despacho en el puerto, los puertos tienen lugares asignados para los reconocimientos físicos. Y en el caso que sea un despacho anticipado que va al depósito temporal, de acuerdo a la modificación, ahora yo ya puedo aforar mi carga en el depósito temporal, ¿no? Ahí había una locura, había un tema medio complicado porque la norma te decía antes que los anticipados que se habían numerado con punto de llegada, depósito temporal, tenían que aforarse en el famoso CIMI, ¿no? Y la verdad es que el CIMI ya no se daba abasto. Muy bien. Entonces, hasta acá, un poco recopilando, hemos visto que lo primero que tengo que tener en cuenta es saber la mercancía, cuáles son sus requisitos. Segundo, tengo que revisar para qué viene la mercancía y con eso voy a elegir un régimen aduanero y luego una modalidad. Pero ¿quién es el que le dice efectivamente a la aduana, oye, ¿sabes qué aduana? Yo quiero elegir importación para el consumo, quiero elegir para depósito, para embarque, para emisión. El encargado es el despachador de aduana. ¿Quién es el despachador de aduana? Pueden ser tres, ¿no? Con lo que está vigente hoy la ley, puede ser el dueño consignatario, el agente de aduana o la agencia de aduana, como quieren llamarla, y los despachadores oficiales, que son la suerte de despachadores oficiales, pues son los que van a hacer los trámites a estas entidades públicas sin contratar a un agente de aduana porque tienen su propio equipo. Estos tres personajes. Y a nosotros lo que nos centra más es el tema del agente de aduana. Somos quienes vamos a solicitar la destinación aduanera. Esto, digamos, en representación del importador, ¿no? Muy bien, entrando yo un poquito al tema de las modalidades de despacho, pues no es que yo tenga la libertad, por ejemplo, de utilizar estas modalidades indistintamente al tipo de mercancía, al tipo de régimen, no. En el caso del anticipado, vamos a ver que existe un grupo de regímenes aduaneros que van a poderse tramitar como anticipado. Entonces, ahí, si yo tengo un depósito aduanero, entonces no puede ser anticipados, mi importación por consumo puede ser anticipados. En el caso de los diferidos, bueno, ahí sí, todos los regímenes aduaneros van a poder ser diferidos, ¿no? El depósito, la importación, la admisión. No hay una restricción por tipo de mercancía ni por importador. Todos pueden hacer diferido. En el caso anticipado tampoco hay restricción por el importador. Pero sí hay una restricción por los regímenes aduaneros que pueden ser anticipados. Y luego tenemos el urgente, que hemos visto que en cuanto a plazo es un mix en el diferido y el anticipado, ¿no? Pero el urgente, por ejemplo, no se puede aplicar para todo tipo de mercancía. Y ya vamos a ver más adelante para qué tipo de mercancía solamente se puede aplicar. Entonces, fíjate, el urgente, si está destinado para un grupo específico de mercancía que necesita una atención preferente.
Bien, entonces, desarrollando ya un poco de las modalidades de despacho, en el ANDE tenemos dos modalidades muy marcadas. La primera, la descarga al punto de llegada, ¿sí? Y la descarga en zona primaria con autorización especial. Entonces, yo el anticipado lo voy a poder numerar, fíjate, al punto de llegada. Y en el punto de llegada, yo debo entenderla acá, que tengo dos formas, o lo hago al puerto o lo hago al depósito temporal. ¿Sí? Entonces tengo un despacho anticipado, descarga punto de llegada, puerto o punto de llegada, depósito temporal. Y tengo una descarga en zona primaria con autorización especial. Esta descarga en zona primaria con autorización especial, por ejemplo, no es aplicable a cualquier importador. Para poder aplicar esta figura de despacho anticipado, pues el importador tiene que cumplir una serie de obligaciones y no se le va a aplicar a todo tipo de mercancía. Ok, cuando uno ya numera el despacho como importación, como admisión, va a suceder algo muy importante, es decir, nos volvemos deudores y va a haber plazos para poder cancelar. Eso va a depender mucho si es carga con garantía o carga sin garantía, ¿no? Pero acá no vamos a entrar todavía en este día que estamos haciendo un bosquejo a entrar al detalle. Muy bien, habíamos dicho que en el despacho urgente, no todas las mercancías pueden acogerse al despacho urgente. Y efectivamente no tiene un listado. Por ejemplo, ¿quiénes sí podrían? Órganos, sangre, plasma, mercancías perecederas, materiales radioactivos, animales vivos, combustibles, etc. Entonces, fuera de este listado, yo no voy a poder, bajo ningún sentido, hacer un despacho urgente. Vamos a suponer que quiero hacer un despacho urgente de un contenedor que tiene, no sé, pero vamos a poner, que tiene perfiles de acero. No se puede, no calza dentro de los conceptos de mercancías que pueden ser despacho urgente. Dentro de lo urgente hay una variación llamada envío de socorro, que no es muy frecuente su uso porque básicamente se aplica cuando existen algún tipo de desgracias naturales. Entonces, para viabilizar la ayuda, se utiliza esta modalidad de despacho urgente de socorro para que en la aduana estas declaraciones aduaneras tengan una preferencia sobre todo, ¿no? Por la situación. Luego tenemos el despacho diferido. Su lógica diferido se enumera después que llegó la carga. ¿Sí? Hoy por hoy es el que más se utiliza, pero el que la aduana no quiere que utilicemos. El despacho diferido, ¿no? Bien, fíjate que cuando nosotros estamos haciendo la gestión aduanera podemos tener situaciones particulares, podemos tener algunas situaciones que darse que no van a ser salida nuestra porque no ha devenido de una mala conciliación, sino que probablemente puede venir por un mal embarque, por una mala información del proveedor. Y en este caso, por ejemplo, tenemos la aplicación del artículo 145, ¿no? Donde este artículo nos va un poquito a enfocar qué debo hacer o qué va a suceder en todo caso si, por ejemplo, yo estoy en un reconocimiento físico y encuentran mercancía que no está en mi declaración aduanera porque yo obviamente no sabía que venía, ¿no? En ese caso, hoy la norma te permite, pues, que si ha sido un reconocimiento físico o lo remarques pagando una multa o puedas optar por dejarlo incomiso con la aduana. Y este artículo 145 también nos va a hablar qué pasa si yo tengo un canal verde y cuando la carga llega a mi almacén, encuentro que ha venido carga adicional, ¿sí? Que yo no lo tengo, yo no sabía que venía, no tengo la documentación, pero que podría optar por quedármelo. Y en este caso, pues las normas te prevén que pagando los tributos y rectificando, tú te puedas quedar con la mercancía.
Porque el principio básico del artículo 145 es que uno debe pagar por la mercancía declarada o recibida. Son aspectos que hay que tener en cuenta. Antes de hablar ya del tema vigente, algo que sí quería aclarar acá con el artículo 145 es que muchas agencias aduanas confunden aplicar el artículo 145 cuando ellos han tenido un error de conciliación. Te lo voy a poner así de fácil. Si yo tengo una factura comercial que dice que vienen dos bultos con 70 kilos y luego tengo yo un IWAR bill que dice tres bultos con 300 kilos y yo no lo advertí, porque yo estoy en un momento de conciliación, estoy viendo que mi factura comercial indica una caja menos, indica peso menos, es porque algo no está calzando. Entonces, de pronto el cliente no me mandó una factura. Pero si yo, a pesar de haber visto esto, decido destinar, yo no puedo aplicar el artículo 145 porque no se trata que me hayan mandado mercancía no declarada o que yo no sabía, porque de una conciliación yo sí podría verlo. Entonces, en este caso, tú ya estás en un tema de error de declaración y que va a estar sujeto a una sanción y que va a tener un proceso. Entonces, acá es importante tener claro cuándo puedo usar el artículo 145. Y es básicamente cuando yo no tenía conocimiento que estaba llegando más mercancía. Bueno, pero ¿qué pasa si de pronto llega menos mercancía de la que yo declaré? Y además de lo que yo ya pagué tributos. Entonces, para esto existe la figura de mercancía vigente, que lo que va a hacer es, como ya pagaste por la diferencia que no vino, que no llegó, el especialista va a dejar una cuenta corriente para la mercancía vigente, para que cuando llegue la mercancía que no te llegó en su momento y que tú pagaste, pues ya no pague en ese momento los impuestos porque ya están pagados. Entonces, para eso no sirve la mercancía vigente. Ahora, así como numeramos una declaración y le damos vida a la gestión, esa declaración también puede, digamos, truncarse en el camino, ¿no? Y puede truncarse por muchos aspectos. Y eso puede llevar, pues, a lo que es el alejamiento. Vamos a suponer, por desconocimiento numeraste una declaración que requiere de un permiso. Y no está en el rango de delitos, nada, sino que tu carga valía $2.000 y de pronto, al momento de la revisión, no te percataste que era restringida, la numeraste. Y resulta que nunca van a tener permiso, la aduana va a legajar, va a dejar sin efecto esa declaración porque legalmente nunca debió aceptarse la numeración. Entonces, hay una figura llamada el legajamiento que, en palabras sencillas, es la anulación de esa declaración en el sistema de aduana. Entonces, fíjate, no es que yo puedo agarrar y de manera indiscriminada comenzar a legajar, no. Hay causales específicas por las cuales se puede alejar una mercancía. Y luego lo que voy a tener que tener en cuenta es la documentación que voy a utilizar para hacer mi gestión aduanera, ¿no? Yo ya había analizado la mercancía. Estoy trayendo qué mercancía es, si esta mercancía necesita restricciones mínimas o está prohibida o necesita algún tipo de documento de control. He revisado cuáles son los plazos que yo tengo para destinar una mercancía, es decir, ya tenemos claro que yo no me puedo quedar dormido en el sueño lo justo porque la aduana me ha establecido plazos que debo cumplir para destinar la mercancía. También sé que tengo una gama de regímenes aduaneros que puedo aplicar y tengo una gama de modalidades de despacho y que cada uno de ellos tiene sus propias particularidades. Pero luego tengo que saber que para poder viabilizar
hacer viable esta gestión, pues tengo que saber qué documentos necesito. Es decir, qué documentos voy a aplicar, qué documentos son las que debo tener yo para numerar mi despacho. Y los documentos, digamos, básicos son el documento de transporte, es la factura comercial, la póliza de seguro, y de ahí van a ir aumentando de acuerdo a la naturaleza de la mercancía o va a ir aumentando de acuerdo a la modalidad o al régimen de manera que aplicas. Por ejemplo, si yo tengo una mercancía, vamos a suponer que es una mercancía que está restringida, yo ya no solo voy a necesitar la factura, el documento de transporte y la póliza de seguro, sino que voy a necesitar un permiso que me va a otorgar un ministerio. Bueno, ahora todo está a través del buce, ¿no? Entonces, va a ir aumentando los documentos que yo necesito para destinar. Ahora, ¿qué sucede si los productos que estoy importando en ese momento están sujetos a un acuerdo comercial? Entonces significa que adicional a la factura, adicional al documento de transporte, adicional al permiso de la mercancía restringida, necesito contar con un certificado de origen, ¿no? Porque ese es el documento que me va a permitir, digamos, al nivel operativo, de desgravar una mercancía. Ahora, ¿qué pasa si la factura, por ejemplo, está todo en inglés o está en otro idioma? Bueno, hay que presentar una traducción, ¿no? Para saber efectivamente qué se trata. Y así, el tema de los documentos van a irse particularizando de acuerdo al tipo de mercancía que se va manejando. Entonces, ¿a qué es importante en esta definición de saber qué documento necesito? Porque el no contar con el documento al momento de un control, pues, es muy complicado, que solamente nos puede traer muchos retrasos. Entonces, cuando hablemos de la conciliación documentaria en la próxima sesión, hablaremos pues ahí, ¿no? ¿Qué datos debo revisar yo en la factura comercial? Es decir, ya bacán, tengo la factura, pero ¿qué datos debo revisar? ¿Qué información debo sacar de la factura comercial? Yo como sectorista, yo como liquidador, ¿qué información debo extraer de ahí? ¿Cómo la debo leer? ¿Cómo la debo interpretar? Igual, del documento de transporte. Oye, ¿qué información debo sacar que me va a servir a mí para anticiparme la operación de mi cliente, ¿no? Entonces, eso lo tenemos que ver en el tema de conciliación, que va a ser la próxima sesión, para poder conocer los pormenores de aquellos detalles que yo tengo que observar en el documento. Por ejemplo, en la aplicación de seguro, ¿no? Oye, la aplicación de seguro, todos son iguales, hay consideraciones que tengo que tener en cuenta. Si veo el tipo de seguro, el seguro individual, el seguro global, ¿qué cosa debería tener en cuenta, ¿no? Para que sea válido. El volante de recepción, fíjate, no es un documento aduanero. Sin embargo, yo sí lo utilizamos en el día a día porque me permite extraer información, por ejemplo, si la mercancía está dañada, si el embalaje está dañado, si ha llegado completo, si son los mismos pesos. Es decir, me da una información que yo debo tener en cuenta para poder elaborar mi declaración aduanera. Tenemos los certificados de origen. ¿Qué mirar en los certificados de origen? Tenemos como 20 TLCs y todos los certificados de origen que tienen sus particularidades, ¿no? Y ahora podrían tener el tema de formalidades documentarias que a veces no cumplen. Entonces, yo necesito revisarlo, verlo, analizarlo antes de numerar, ¿no? Igual los permisos que se obtienen a través del buce son, en el caso de mercancías restringidas, son
documentos bastante importantes que yo voy a tener que tener en cuenta, ¿no? Entonces, fíjate, cerrando un poco ya el resumen de la sesión, cuando yo voy a comenzar una gestión aduanera, pues mi primer paso es poder identificar la mercancía, identificar a qué régimen lo voy a destinar, a qué modalidad lo voy a destinar y en razón a ello, poder establecer cuál es mi estrategia para que esta gestión aduanera pues sea lo más rápido, lo más eficiente y lo menos traumático para nuestro importador, ¿no? Para el importador o para el exportador. Entonces, hoy la figura que se da en los operadores, la figura dentro de la logística es que ya hoy no hay proveedores. Simple. O eres socio o no eres socio. Y fíjate que si tú quieres ser liquidador o tú quieres ser sectorista, lo eres, o de repente ya lo eres hoy, debes entender que el plus, el valor agregado en la gestión que hace la gente aduana es el de asesorar. Entonces yo creo que ahí tenemos un rol muy importante porque somos nosotros quienes conocemos o deberíamos conocer la norma para poder dar alternativas a los clientes de qué régimen aplicar, de qué modalidad aplicar, de qué documentos deben requerir, ¿no? Porque digamos que eso es el alma del servicio, pues, del que es agente aduanero, del que es operador. Entonces, ya hoy no podemos ver las cosas de manera aislada. Cada rol de quienes son parte de la cadena, pues es importante, es bastante importante. Entonces, dicho eso, me gustaría saber si hay algunas consultas que tengan. Hoy ha sido una pincelada muy rápido de los aspectos generales en la gestión aduanera, pero sí me gustaría saber si tienen algunas consultas que podamos ir absolviendo, ¿no? Unos par de minutos, 5 minutos. Y ya en la próxima ponencia vamos a entrar un poco más al detalle de los aspectos que yo debo tener en cuenta para poder conciliar la documentación. Entonces, creo que ahí está el moderador como para que nos diga cómo podemos hacer estas consultas. Entonces, no sé si hay alguna consulta por ahí. A ver, me dicen que quieran hacer una consulta. La pueden escribir. Yanina, ¿cuál sería tu consulta? Ok. Buena pregunta. A ver, no, nos preguntan acá, Beatriz, ¿para qué caso utilizo el documento volante de restricción? A ver, como habíamos mencionado, técnicamente el volante no es un documento aduanero, o sea, no es un documento que la aduana te debiera exigir. Sin embargo, a nivel operativo, a nivel de conciliación documentaria, el volante es el documento que emite el depósito temporal. Y en ese documento lo que va a ver es la condición de cómo ha ingresado esa mercancía a ese depósito temporal, es decir, cuántos bultos, cuántos pesos, si está en buen estado, si está en mal estado, si el embalaje está dañado,
si la carga está inventariada, porque yo a partir de ello puedo tomar decisiones como qué, hacer un reconocimiento previo si veo que el embalaje está dañado, porque eso se podría significar que de repente o ha venido menos carga o de repente me han robado carga o la carga que he traído está dañada y no tendría sentido destinarle y pagar tributos por algo que no me va a servir, ¿no? Ok, Beatriz, y continuando con el tema de volante, efectivamente, ¿quién te lo da? Mira, hoy, en primer lugar, quien lo da es el depósito temporal, pero como hoy ya la tecnología está muy abierta, los depósitos temporales lo que hacen es darte una clave y tú con esa clave entras a su página web de ellos y bajas el volante, ¿no? Todo es en línea. Janina, a ver, Janina nos preguntas. ¿Qué pasa cuando en una importación el cliente quiere declarar un número de bultos, sin embargo se ingresó otro número de bultos? A ver, como para poder entender tu pregunta, Yanina, tú te refieres que llegó al almacén 5 bultos físicamente, el volante dice 5 bultos. Y de pronto tu documento de transporte dice 6 y el importador dice declara 6. ¿Eso sería tu pregunta? Ok, muy bien. En principio, debo indicarte que si tú estás haciendo una modalidad de despacho diferido, el sistema no te va a permitir numerar por los 6. Te va a permitir numerar solo por lo que indica y lo que ha transmitido como bultos recibidos. El depósito temporal. Ahora, si tú haces un despacho anticipado, en el despacho anticipado no existe el volante al momento de la numeración porque la carga no ha arribado. Por lo tanto, en el anticipado tú vas a poder declarar los bultos que dice el documento de transporte. Sin embargo, si tú te encuentras en el diferido, lo correcto, lo que tú debes hacer es declarar lo que físicamente ha llegado. Lo que físicamente hay. Y si tú no tienes certeza de qué mercancía no ha llegado en ese bulto faltante, lo que tienes que hacer es un previo. No sé si hay otra consulta por ahí. Gracias, Yanina. Espero que te haya servido lo que te he comentado. No sé si por ahí hay otra consulta que tuvieran como para absorberlo. Acá es muy importante tener algunos aspectos porque muchas veces los clientes van a pedirnos ciertas situaciones que nosotros tenemos que valorar y ver si es que esto lo que nos pide está dentro del marco regulatorio, ¿no? Porque si bien es cierto, nosotros brindamos un servicio. Pues también tenemos responsabilidades frente a la administración y lo que debe primar debe ser el cumplimiento de las normas, ¿no? Eso es lo básico. Sí, Janina, a ver, cuéntame. A ver. No, no vas a comentar, Janina, sobre las manzanas. Aló. Ok, me están haciendo la consulta, la termino y le doy clic ahí. Ya, perfecto. Listo, doctor. Sí, están haciendo unas preguntas.
Listo. Ya, perfecto. Gracias, gracias. Ya. Charla con quién. Listo. Ya, alto. Gracias. Ya, tú haces, entonces me estás comentando, Yanina, que tú haces importación, moneda despacho anticipado, esto con descarga al depósito temporal. Sí, a ver, como habíamos mencionado, tenemos dos tipos de despachos anticipados, lo que son con descarga punto de llegada y lo que son con autorización especial de zona primaria. Pero estos anticipados con descarga punto de llegada son de dos tipos. Tenemos las que son con descarga punto de llegada, depósito temporal, perdón, descarga punto de llegada, terminal portuario, que son las conocidas como las 3A. Y tenemos los despachos anticipados, punto de llegada, depósito temporal, que son conocidos como las 3B, que es, entiendo, la que tú haces. Y adicionalmente a eso, tenemos el despacho anticipado con autorización especial de zona primaria, que vendría a ser el código 4. Eso es. Muy bien, les agradezco la atención. No sé si no hay más consultas. Entonces, el próximo jueves a esta hora, perdón, a esta hora no, sino a las 10 de la noche, vamos a hablar ya sobre lo que es la conciliación documentaria. Si tuvieran ustedes de repente en esa sesión documentos de algunos despachos que tienen, podemos conversarlo. Vamos a dar tips básicamente de metodologías de cómo podemos conciliar los documentos, ¿no? O sea, cómo tenemos que sacar la información de los documentos, cómo lo podemos maximizar. Bien, eso es todo. Muchas gracias. Les agradezco la asistencia.